Miércoles de la octava de Pascua, del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo del 13 al 35. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristezas? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo, como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, «¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Y acerca del pueblo a donde se dirigía, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron, diciendo, «Quédate con nosotros porque ya es tarde, pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero a él se les desapareció. Y ellos se decían uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron, «De veras ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El camino de Emaús es el proceso de conversión de los discípulos. Ante la tragedia, el fracaso y la incertidumbre, los seguidores se alejan. El viaje de Jerusalén a Emaús es triste, en silencio, con sentimiento de derrota y desilusión. Ellos decían, nosotros esperábamos. Ellos no reconocen el caminante que se les junta. Mientras es difícil reconocer al resucitado, sobre todo cuando los ojos están tristes y cerrados, se ha desmoronado su fe, que estaba mal fundamentada. No creen en la resurrección, a pesar de que algunas mujeres van diciendo que han visto al sepulcro vacío. Jesús les ha salido al encuentro, dialoga con ellos, les deja hablar exponiendo sus dudas, les explica las Escrituras sobre cómo el Mesías había de pasar por la muerte para cumplir su misión, y finalmente lo reconocen en la fracción del pan, aunque luego recuerdan que ya ardía su corazón cuando les explicaba las Escrituras. Ellos cambian, ha suscitado en ellos la fuerza del resucitado que los ha hecho nuevas criaturas, capaces de compartir la vida, el alimento, la amistad y la lucha común por un mundo más justo y humano. Fue en el gesto de la fracción del pan donde se dieron cuenta de que el asesinato del Maestro no había podido apagar el ardor de sus corazones, sino que desde ese mismo instante no valió otra cosa sino la experiencia
del Jesús resucitado. Una vez que lo han descubierto, han tenido su encuentro con Él, corren presurosos, llenos de alegría. Ahora entienden las Escrituras, comentan entre ellos la experiencia tenida, impacientes por anunciar a la comunidad que el Señor está vivo. En el momento en que le quieren retener y le dicen quédate con nosotros, Jesús desaparece. Luego Lucas ha querido dejarnos en este último capítulo de su evangelio como una catequesis historizada de esta importante convicción, que Cristo Jesús sigue también presente a las generaciones siguientes, lo que no hemos tenido la suerte de verlo en su vida terrena. Y esta presencia en los tres grandes momentos en que los discípulos de Emaús le encontraron, en la proclamación de la palabra, en la fracción del pan y en la comunidad, que son precisamente los tres momentos primordiales de nuestra celebración. La comunidad reunida, la palabra escuchada y la Eucaristía reciben como alimento los tres sacramentos de Jesús resucitado. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.